Nos vamos a ir rápidamente con Harold Chávez. Él está en La Videna porque se viene haciendo un allanamiento. Él nos dirá si ya culminó, si sigue. Harold, adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, información en vivo desde el distrito de San Luis. Y es que por más de 6 horas, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada terminó de allanar la sede de la Villa Deportiva Nacional. Esto, Karina, en el marco de las investigaciones por presuntos usos indebidos del establecimiento por parte de terceros. Hace unos instantes salió una camioneta de color negro polarizado que tenía en el parabrisas el cartel de identificación del Ministerio Público. Esto habría sido la señal de que ya se ejecutó las diligencias, que inició las 5 de la mañana incautando documentos de suma importancia en el área de almacén y recursos humanos. Asimismo, la orden judicial también permitió que el representante del Ministerio Público pueda extraer las imágenes de las cámaras de seguridad. Ahora, en estos momentos, el contingente policial también acaba de subir a su vehículo oficial, abandonando la zona. Recordemos, Karina, que esta investigación es seguida a Agustín Lozano y a otros 12 miembros de la Federación Peruana de Fútbol, ya que formarían parte de la presunta organización criminal dedicada a la administración fraudulenta, extorsión y coacción. De acuerdo a las pesquisas fiscales, una de las modalidades delictivas de esta presunta agrupación consistiría en favorecer a terceros ajenos a la entidad deportiva con el uso de ambientes del complejo deportivo, lo que estaría generando perjuicios económicos para la institución. Ahora, importante precisarte, Karina, que Agustín Lozano ya ha sido investigado de presuntos malos manejos en dicha institución y en la forma cómo se negociaron los derechos de transmisión de la Liga 1. Este es el panorama, Karina, que tenemos desde los exteriores de La Videna para Exitosa en Lima 95.5.